Muy buenas tardes amigos de la crítica de DuraMX, espero que estén pasando una excelente tarde. Les saluda una vez más su amigo crítica de DuraMX. Vamos a platicar de un nuevo tema y el día de hoy estaremos hablando de los nuevos partidos políticos, estos que se avecinan para el año 2019. Y por un lado vemos el nuevo partido político que pretende crear Elba Esther Gordillo y su yerno. Y por el otro lado vemos el nuevo partido político que pretende crear Felipe Calderón Hinojosa y su esposa Margarita Zavala. Vamos a analizar estos dos partidos políticos que, pues el día de hoy, nada más y nada menos, ya están realizando trámites en el Instituto Nacional Electoral. Así que quédese conmigo, lo vamos a analizar, lo vamos a desmenuzar a detalle para que estén bien enterados de lo que está pasando en estos precisos momentos. Así que siéntese, acomódese y relájese. Estoy seguro que esta información te va a interesar. Y primeramente, ¿con qué arrancamos? Vamos a comenzar con el cinismo y el descaro del nuevo partido político que pretende crear Elba Esther Gordillo. Miren qué tenemos aquí en pantalla. Se van a sorprender y les va a dar bastante enojo este nuevo partido político. Dice aquí: Elba Esther creará nuevo partido político con imagen de AMLO y orientado a las redes sociales. ¿Qué les parece, amigos? Ahí ven la imagen. Es impresionante. Mira, vamos a leer un poquito. Fernando González Sánchez y René Fujiwara, yerno y nieto de la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo, alistan la creación de un nuevo partido político. La agrupación Redes Sociales Progresistas se reunió por primera vez para aprobar la decisión de buscar el registro como partido político. Fujiwara y González Sánchez presentaron la imagen de la agrupación. En ella aparece el rostro del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué les parece, amigos? Yo creo que en este preciso momento muchos de ustedes han de estar bastante molestos con esta información que les estamos revelando. Y es que, ¿cómo no estarlo? Estos señores, encabezados por Elba Esther Gordillo, se quieren aprovechar de las circunstancias. ¿Por qué? Porque quieren utilizar la imagen de un presidente de más de 30 millones de votantes. Un presidente que tiene muchísima credibilidad. Un presidente que realmente tiene la confianza de los mexicanos. Entonces, aquí me parece realmente repugnante lo que está haciendo Elba Esther Gordillo, su nieto y su yerno, utilizando la imagen de Andrés Manuel. Y no solo es eso, ellos están mencionando aquí que el partido político se llama la agrupación Redes Sociales Progresistas. O sea, aquí también se están metiendo directamente con las redes sociales. Están diciendo que ellos, pues, están a favor de las redes sociales y pues son progresistas. Entonces, ¿aquí qué está pasando? Se están aprovechando también del discurso de Andrés Manuel de las benditas redes sociales. Así es la realidad, amigos. Les digo, es impresionante que quiera hacer esto Elba Esther Gordillo. Pero miren, ahora vamos a ver la ridícula explicación de por qué va a utilizar la imagen de Andrés Manuel. Miren, aquí no termina. Dice: González explicó acerca de su cercanía con AMLO. No nacimos hoy, estamos trabajando muy duro desde hace un año y medio para lograr conciencias y electores. No estamos subiéndonos a la comodidad del poder adquirido, sino que fuimos parte del poder adquirido y queremos seguir siéndolo. Entonces, prácticamente está diciendo este señor, el yerno de Elba Esther Gordillo, que ellos triunfaron, que ellos también fueron parte del triunfo. Miren, amigos, si es cierto, la verdad hay que decir algo. El yerno de Elba Esther Gordillo, de alguna otra forma, sí estuvo ahí apoyando al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero que también, ahora que se quieran colgar de su imagen y que quieran crear un nuevo partido político, eso no me parece correcto. Es en base de conveniencia. Y eso hay que señalarlo tal como es. Yo creo que ahorita muchos de ustedes van a estar de acuerdo conmigo que este nuevo partido político, la verdad, se los digo, da asco. Así, tal cual. Vean eso, amigos. Usan la imagen de un presidente de la República y están también utilizando las benditas redes sociales. Es increíble, pero ahí está la intención del Elba Esther Gordillo, que es sumamente increíble. Ustedes me dejarán en la caja de comentarios su opinión, pero yo creo que ahí vamos a opinar todos de igual forma, que es un asco este nuevo partido político.
Pero mira, ahí vamos a dejar el tema el Oester Gordillo. Vamos a pasarnos rápidamente con Margarita Zavala y Felipe Calderón. ¿Por qué? Porque en estos precisos momentos, pues ya están haciendo los trámites, ya se están registrando formalmente. Va a llevar una serie de procesos, hay que decirlo también. Pero miren, vamos a ver, porque actualmente ya es tendencia nacional. Ustedes saben que también, pues los calderonistas ahí pagan sus bots. Miren, aquí tenemos lo que es la red social Twitter. Vamos a ver rápidamente la información que ya se está difundiendo en estos precisos momentos. Y ahí tenemos en pantalla a Margarita Zavala. Miren, vamos a leer poco a poco. La ex candidata presidencial Margarita Zavala entregó la documentación necesaria para registrar el partido político Libertad y Responsabilidad Democrática ante el Instituto Nacional Electoral. ¿Qué les parece, amigos? Ahí tienen las imágenes, ahí le están haciendo pues una entrevista y es increíble. Miren, aquí nos señala el gato político. Esta semana los calderonistas registrarán ante el INE su asociación civil Libertad y Responsabilidad Democrática como partido político. Entonces ahí tienen ustedes pues las distintas notas que ya está circulando. Miren, ahí tenemos esa de MBS Noticias. Margarita Zavala afirmó que su esposo, el expresidente Felipe Calderón, estará en el mismo proyecto. Pues sí, obviamente ahí van a estar ambos de la mano. Y quién sabe, probablemente es un impulso para una futura candidatura. No lo sabemos. Pero aquí hay que señalar también esto. Porque a Margarita Zavala ya se lo habían dicho. Ya se lo habían advertido. ¿Y a qué me quiero referir? Miren, vamos a ver esto. Vamos a señalar algo, en general un plagio que había trascendido hace algunos meses atrás. ¿Se acuerdan ustedes de esto? Miren, la Fundación Libre de Argentina acusa a Margarita Zavala de robar nombre y logotipo. Ahí lo tienen en pantalla, amigos. Ahí está. Arribita, esa imagen de Libre es el nuevo partido político que pretende crear Felipe Calderón y Margarita Zavala. Y ahí abajito vemos lo que es una fundación precisamente del país de Argentina. Entonces también para plagiar, son muy buenos estos señores, hay que admitirlo, para robar también. Pero ahí vemos cómo están las intenciones perversas. Evidentemente habrá muchos mexicanos que desafortunadamente lo sabemos, les va a entregar de su firma, que inclusive de su voto. Pero eso ya es punto y aparte. También hay que señalar algo, porque también si los calderonistas utilizan al Instituto Nacional Electoral, y me refiero a prácticamente realizar firmas falsas, no es algo que sea nuevo. Ustedes lo vieron en las campañas presidenciales, como tanto el Bronco y tanto Margarita Zavala hicieron firmas falsas. Recuerden que ellos eran candidatos independientes, pues en este caso ustedes saben que para crear un nuevo partido político tienen que llevar la aprobación de ciudadanos, tiene que haber firmas de parte de los ciudadanos para crear un nuevo partido político, y no sabemos, habrá uno que otro despistado que sí le otorgue la firma a estos dos personajes, tanto Margarita Zavala como Felipe Calderón, pero hay que estar atentos, amigos. Les digo, ahí están las intenciones de estos personajes. De una parte vemos a Elbacer Gordillo, su yerno y por supuesto su nieto. Y por el otro lado vemos a Felipe Calderón y a Margarita Zavala. Quieren enfrentarse al nuevo gobierno. Así se los digo, amigos. Quieren enfrentarse a la cuarta transformación. ¿Por qué? Porque evidentemente ustedes saben que entre más partidos políticos, evidentemente ellos intentan confundir a la ciudadanía. También hay que recordar que entre más partidos políticos, obviamente se van distribuyendo los votos de una forma pues un poco más extensa. Hay algunos que votan por el PRI, hay algunos que votan por el PAN, y hay algunos que votan por otros partidos, y que al final de cuentas, pues sí le va quitando votos al partido principal. Ellos todavía piensan que pueden derrotar al nuevo gobierno, pero yo sé que ustedes, los mexicanos, quienes están viendo este video en este preciso instante, ya no se chupan el dedo. Ya estamos lo suficientemente conscientes, ya somos lo suficientemente maduros para analizar las cosas. Ya no nos engañan este tipo de personajes, ya no nos engañan los nuevos partidos políticos. Le estamos dando la fe, la esperanza a un nuevo partido que está gobernando actualmente y que estará gobernando los 6 años,
que en este caso es el partido de Morena, encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Entonces, que no nos vean la cara, amigos. Hay que estar conscientes, ya no nos chupamos el dedo, somos ciudadanos sumamente maduros, y que estos señores vengan a crear sus nuevos partidos políticos, pues evidentemente es con la intención de atacar al nuevo gobierno, con la intención de dividir los votos. Entonces, atención, que no los engañen, tengan la mente bien mentalizada de que estos señores van por la guerra sucia, de que estos señores van para combatir al nuevo gobierno. Nosotros los mexicanos debemos de tener eso en cuenta. Así que, bastante serenos, bastante atentos, ese es el mensaje que yo les doy. Ustedes no se me dejen engañar por este tipo de personajes, que lo único que quieren es sabotear al nuevo gobierno y sabotear al país. Así que, amigos, ahí está la información del día de hoy. Quiero que me dejen su comentario al respecto sobre estos dos partidos políticos, el del Baester Gordillo y el de Margarita Zaval. Dejen su opinión, yo con mucho gusto lo estaré leyendo. Dale pulgar arriba, suscríbete a este canal y por favor, te lo ruego, comparte este video para que los mexicanos estén bastante atentos, bastante alerta sobre estos nuevos partidos políticos que pretenden, pues, succionar dinero del erario público. Así que te dejo también mis redes sociales y mi correo electrónico por si gustas enviarnos un mensaje. Eso fue todo por el día de hoy. Les mando un enorme abrazo, su amigo Crítica Dura MX, y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.